Falta más, uh-huh. Ya quedó. Mira, ves tú ya el edificio. Ajá. Y como ves los dos relieves que están enfrente, o sea, las dos siluetas de los cerros, ajá, están llenas de ruinas. Ah, sí. Ay, un poco. Sí, 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 sí. O sea, pues igual que acá, de que piezas históricas y la chingada. A ti lo que te verga es el cigarro, compa. ¿Por qué te cansas? Yo le voy a decir al tío Boliverga. Le voy a decir, allá tiene ruinas. Y yo, sí, vamos. Nada más que no se ve porque esto fue mal, verga. Pues ya que van a desmontar, qué verga. Va fofo. Aéreo. Ajá. Y no hay camino para allá, pues. Oh. Está lleno de monte. Sí. Sí, sí. Sí, puede ser cierto. Y llegamos a tiempo porque todavía estaba sin candado. Hey. Sí, pues. Y sí, bueno. Pues vimos uno que andaba en moto. A él le preguntamos, oiga, pa' iglesia vieja. Ahí nada más abran el portoncito y se está de derecho. Vale, madre. Ajá. Y le pregunto al señor, me dice, oiga, dice, no veo un refresco de casualidad en el taxi. Pues quién sabe, vendían antes. No tiene caso, no le he preguntado a la señora. Y dice, mejor si vende agua. Antes de la puerta, ella miraba regando ahí su patio. Sí. Le dije, oiga señora, doña Rosa, ¿cómo anda el refresco de casualidad? Deja la manguera tirada así, sube y dice, bueno, a lo mejor a 20, vamos a buscar los refrescos. Al lado de la ventana.
Ah, sí. Por eso. Y pues. De allá en la que queda por donde está la piedra de la cara, ahí sí se ve bien Tonalá. Sí, pues. No, está bien. Ajá. Mire, pues. Sí, sí. Ajá. Sí, pues, se jode. Vale, por ocho, suelta esa piedra. Se la echa al hombre. ¿Y hay fruta para empezar? Pues. Es un árbol guapinótero, sacado. ¿Eh, pues? Pues sí, conocen el guapinótero. No. Ah, que tiene semillitas adentro. Ah, ya la conocí como un machete, machetillo. Ah, guapinol se llama entonces. Hasta mango me decían que había, que hoy. Ajá.
Sí, pues. Ya se busca este. ¿Cómo le llaman ellos? Dentro de los trabajadores.